Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos de Vallarta Independiente. Les saluda Milton Colmenares en este domingo 26 de mayo. Como lo puedo ver en el título de esta transmisión, nos encontramos el día de hoy, en este dominguito, en uno de los pueblos mágicos de la sierra del estado de Jalisco. Nos encontramos en San Sebastián del Oeste, uno de los sitios pues que más llaman la atención si usted quiere pasar un ratito fuera de todo el clima de la ciudad, de todo el movimiento de la ciudad. Usted puede venir aquí a San Sebastián. Está aproximadamente a 1 hora 15, 1 hora 20 de Puerto Vallarta. Y de verdad que ese venir y perderse en la naturaleza, venir y perderse en la tranquilidad, venir y pasar un momento rico, el clima es un poquito más fresco. Estamos acá desde temprana hora. Venimos a desayunar, venimos a caminar un poquito por estas calles. Ya fuimos a ver el homenaje a los mineros, ya hemos recorrido los callejones, que no podría llamarles calles, son callejones en este pueblo mágico. Y pues la intención es que ustedes, al igual que nosotros, disfrutemos al menos desde la pantalla de su teléfono móvil, de su computadora, de su tablet, un poquito de las bellezas de este pueblo mágico, San Sebastián del Oeste. Estamos en el corazón del pueblo. Usted puede escuchar la música, pues que es música para toda la gente. Aquí se viene a descansar, se viene a desestresarse un poquito, a comer rico, a pasarla muy a gusto. Es domingo, vemos poca actividad en este domingo. No sabemos si un poquito más tarde habrá más gente. Pero pues sí, sí hay algunas personas disfrutando de este fin de semana en San Sebastián del Oeste. Dice por acá: saludos Milton, ya estoy aquí en Vallarta de Los Ángeles. Pues mira qué bueno que estés en Vallarta, haz una vuelta por San Sebastián. Estamos completamente en vivo. Un par de cuadritas vamos a caminar para que la gente que no conoce, o la gente que sí conoce pero que hace mucho que no viene, se anime a darse una vuelta por acá. Aquí tenemos, en esta esquina donde usted ve esa patrulla, tenemos la presidencia municipal. Todo pues con este toque antiguo, con este toque propio de los pueblos mágicos. Un desayuno muy rico, por cierto. Me desayuné una birria con un café de olla. Delicioso. Aquí está la presidencia. Está la zona de la Dirección de Turismo, Seguridad Pública, Hacienda, Tesorería, Catastro. Aquí, en este punto, vamos a ver si se alcanza a ver desde aquí, ¿eh? Uno de los principales atractivos de San Sebastián del Oeste es el tema de el mirador de la Bufa. Un pequeño zoom desde aquí. La Bufa es ese pico. Hasta allá se llega en cuatrimoto o se llega en vehículo. Son aproximadamente 30-40 minutos de camino, depende de las condiciones en las que se encuentra el camino, pero uno llega hasta allá. Y dicen los habitantes de San Sebastián que se llama la Bufa justamente porque cuando hay mucho viento se escucha cómo suenan los cerros. También dicen algunas personas, eso no me ha tocado a mí, que cuando está muy despejado el cielo, desde allá arriba se alcanza a ver el mar. Si alguien conoce un poquito sobre la Bufa, por favor, pues confírmeme o dígame si es un mito esto de que sí, en realidad sí hace sonidos y sí se alcanza a ver Puerto Vallarta desde allá, al menos el mar. Dice aquí: los panes muy ricos. Llegamos a los panes, me comí una empanada de vainilla. Vengo con mis señores padres. Mi mamá se comió uno con carne molida y mi papá uno con chorizo. No son habituales, pero saben muy buenos. Un saludo a la señora Mari de los panes. Leonardo dice: saludos desde mi camita. Pues qué envidia, aunque también aquí la estamos pasando bastante a gusto.
Vamos a finalizar la transmisión desde aquí, desde San Sebastián, Pueblo Mágico, a muy poquitos minutos de Puerto Vallarta. Si usted nos visita en el destino turístico, es una parada obligada a venir a la sierra, al corredor de los pueblos mágicos. Está San Sebastián, un poquito más adelante está Mascota y después Talpa de Allende, los tres pueblos mágicos que están muy cerca de Puerto Vallarta. Pásela bonito, cuídese mucho en este domingo. Nos estaremos escuchando entre semana. Invitarles a que estén muy atentos de Vallarta Independiente de Notiespacio PB. Soy Milton Colmenares desde San Sebastián del Oeste, deseándole que tenga un excelente domingo.